inicio a nuestra ceremonia de esta noche especial, hoy domingo 25 de agosto del 2024. Hay que resaltar esta fecha porque tiene que ser inolvidable, ¿eh? Imborrable para la familia Olortegui Barreto. ¿Sí? Así que todos vamos a ser testigos presenciales de este gran acontecimiento. Ya llegaron a los familiares del homenajeado. Seguramente ya están por aquí las personas, los allegados, vecinos, también presentes, ¿por qué no? Para poder participar de esta muy bonita celebración. Damas y caballeros, esta noche es propicia para poder presentar con la venia de todos ustedes a nuestro homenajeado. Un fuerte aplauso para el caballero Luis Antonio Olortegui Castillo. Fuertes los aplausos en esta noche de onomástico. Él viene junto a su familia. Vamos a presentar a su familia. ¿Cómo está, don Luis Antonio? Buenas noches. A ver, vamos a conocer a su digna familia en esta oportunidad. Viene su esposa, señora Elisa Barreto Guamán. Les damos la bienvenida a su querida esposa, ¿ah? Al amor de su vida, su media naranja, la que la acompaña en todos los días de su vida, ¿no? Por supuesto, quien le aguanta todo, ¿no? A don Luis Antonio, ¿no? Y todo el peso, ¿no? Muy bien, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, ¿no? Por supuesto, tiene que ser, porque los roles de esposo se tienen que compartir. Eso es importante para que así pueda progresar el hogar. Ahora sí, ustedes también tienen a sus hermosas joyitas, como son sus retoñitas, digamos, ¿no? En esta oportunidad vamos a tener la satisfacción de presentar a Mayori Olortegui Barreto. Es la hija mayor, ¿verdad? Mayori, bienvenida, buenas noches. Esos aplausos, señores y señores. Fuertes los aplausos. Aquí está la hija mayor, también, junto a sus queridos padres en esta oportunidad. Vamos seguidamente a invitar a Katherine. Bienvenida, Katherine, buenas noches. Esos aplausos para ella. ¿Cómo estás, Katherine? Bienvenida. Muy contenta, sus hijas de la familia Olortegui Barreto. Bueno, y también vamos a presentar al Churquita, ¿no? Claro, ¿no? Bien, debe estar emocionado por ingresar. Luis Alonso Olortegui Barreto, bienvenido, Luis. Aplauso para el jovencito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Y aquí está un pequeñito también, ¿ah? Claro, el nietecito, por supuesto, de los esposos Olortegui Barreto. Excelente, señores. A ver, ahora sí, con toda la familia aquí en pleno, en vivo y en directo, regálenle un fuerte e intenso aplauso. Claro, como se merece. Un aplauso, por favor, más intenso. A ver, sigan los aplausos, que sigan, que sigan, que sigan. Muy bien. Para que se sienta el cariño, vuestro compromiso. No, señores, aquí estamos todos para participar junto a ellos y sentirnos alegres, contentos, felices de poder compartir su alegría, su felicidad en esta noche inolvidable. Muy bien, ya los tengo aquí entonces. Sin más preámbulos, quiero decirle al amor de su vida, don Luis Antonio, señora Elisita Barreto, quiero escuchar sus hermosas palabras. Por, no sé, por hoy día depende de usted, ¿no? Muy bien. Lo importante es que hágalo, hay que hacerlo sentir bien a don Luis Antonio. Imagino que él es el que pone la suya todos los días, el que se sacrifica, porque él tiene bonitas cualidades, tengo aquí, ¿eh? Vamos a nombrar sus cualidades del caballero Luis Antonio, nuestro homenajeado, nuestro cumpleañero. Él es un padre consejero, ¿eh? Es un padre trabajador, sacrificado por su familia, es muy comprensivo, que da todo por su familia, ¿no? Y como todos, es una persona que no siempre comparte la alegría con todos los amigos, también tiene su hobby, imagino usted, el deporte, Luis Antonio, ¿no? ¿Hincha de qué equipo? Alianza Lima. Alianza Lima. Ay, a ver, ¿cuántos aliancistas hay por acá? ¿Cuántos aliancistas? Ah, no, dice acá todos son de la U. ¿Alguien acá de la Bahía, joven? Aplaudiendo, ahí está. Escucha, pero la Bahía está en descenso. Manucci, ni qué decir, aunque ya ha goleado, ¿no? Ha goleado ante el Boy. Bueno, ha hecho una, digamos, una historia, ¿no? Ha logrado una, algo imposible, increíble. Muy bien, señores. Ahora sí,
Vamos a escuchar entonces las palabras de la señora Elisa Barreto Guamán. Fuerte los aplausos, por favor, para la señora Elisita. ¿Qué le dice usted a su rey? Ante todo, muy buenas noches. Primeramente, agradecer a Dios por permitirnos estar reunidos. Agradecer a que han tomado un poquito de su tiempo, familiares, amigos, mis compadres, presentes, mis padres también, amistades, ¿no? Bueno, desealo, ¿no? Amor, iba a ser una sorpresa, pero salió, como se dice, ¿no? Agradezco. Amor de mi vida, por darme unas hijas que entre las tres hemos organizado, sea una pequeñez, como se dice, ¿no? Y bueno, creo que estoy bastante nerviosa. Pasémonos bonito hasta las últimas consecuencias. No se preocupe. Muy bien. Sí, también fuerte. Abrace a su amado, ¿no? A su esposito. Así es, a su rey. Así, tiene que quererlo siempre, ¿verdad? Ser muy querendona usted. Claro, por supuesto. ¿A su osito de felpa o de peluche? De peluche. De peluche. A ver, un aplauso para don Luis Antonio, para nuestro homenajeado, nuestro agasajado el día de hoy, en esta noche especial. ¿Ah? Aquí estamos contentos, felices, celebrando este acontecimiento junto a la familia Olortegui Barreto, aquí en la muy conocida del distrito, ¿no? Como es FM. Muy bien, excelente, don Luis Antonio. Bueno. Por cierto, don Luis Antonio, ¿cuál es su plato favorito? Cabrito. El cabrito. ¿Tierno? ¿De leche? Tierno. Tierno, ¿no? Muy bien, te haciendo provocar, muy bien. Es importante, ¿eh? Ya me imagino que usted la quería siempre, doña Elisa. Claro, por eso que está gordito. Ahora, se nota la... ¿Ah? Muy bien. Ya lo dijo todo, señora Elisita. Todo salta a la vista, todo salta a la vista. Bien. ¿Están preparadas ya, señoritas, para sus palabras? Sí. Bueno, empezamos entonces por la hija mayor, Mayori. Un aplauso para ella, por favor, estimados amigos, invitados y familiares. No dejen de aplaudir, por favor, ¿ya? Porque eso motiva a la familia, ¿ya? Para estar así entonados, conectados en esta noche de fiesta, de celebración. Y no solamente de celebración, sino también es una noche reflexiva, don Luis Antonio. Porque llegado usted a sus 5 décadas, medio siglo de vida, usted recordará aquellos logros, experiencias que ha logrado tener a su paso, ¿no? Desde estos 50 años. ¿No? Y eso se lo debe también a su familia, a las personas que han apostado por usted, sus familiares, amistades, seres queridos, que de repente algunos no han creído, ¿no?, que usted iba a salir adelante, pero en fin, usted ha hecho todo lo posible, se ha sacrificado, ha puesto a Dios en primer lugar para salir adelante y conformar una linda familia, ¿no? Y también se debe a su trabajo, me imagino, es un profesional usted hoy en día y que está logrando pues éxitos, ¿no? Logros, eso es importante. Y por supuesto también a las personas que siempre le acompañan, a sus vecinos en especial, o sus primos, hermanos. ¿Hay hermanos que han venido por acá? No venimos por el trabajo. Por motivo de trabajo. Muy bien, es importante eso. Pero también hay que recordarle de Luis Antonio que esta es la primera etapa. Falta la segunda parte y decisiva de la vida, ¿no? Usted tiene que planificar aquí en adelante, ¿no? Sobre todo por su familia, ¿no? Por su trabajo también, ¿no? Ahí es motivo para siempre darnos un momento, ¿no?, de poder pensar, reflexionar, porque la familia lo es todo, Luis Antonio, ¿verdad? Lo es todo, siempre. Hay que luchar por ello para poder consolidar una familia unida ante las dificultades que hoy estamos pasando. Así es, madre. Así es, muy bien, Luis Antonio. Fuerte el aplauso para Luis Antonio, por favor. Gracias a todos sus amigos y familiares. Deseémonos las buenas vibras, los buenos éxitos a Luis Antonio de aquí en adelante, porque todavía está muchachón. Él tiene que seguir disfrutando de la vida, de su esposa y de sus hijas presentes. En fin, mientras que Diosito todavía nos sigue dando vida. Vamos a escuchar entonces a la hija mayor, Mayori. Mayori, buenas noches, bienvenida. Tus palabras para tu papito. Buenas noches con todos. Quisiera agradecer primeramente a Dios por darme un padre excelente, ejemplar, estar conmigo siempre en cada paso y darme siempre sus consejos. Ser mi guía siempre y siempre decirme
muchas cosas que para salir adelante. Decirle, papá, que tú y yo somos todo para ustedes, todos unidos siempre. Y esta pequeña sorpresa que te hemos dado es de todos, pues, mi hermana, mi mamá, todos juntos. Gracias, Mayuri. Abraza, por favor, fuerte a tu progenitor, a tu querido padre. Abrázalo fuerte, fuerte, apapáchalo. Así es. Esta es una hermosa sorpresa que don Luis Antonio, me imagino, no se lo esperaba, pero ese es el cariño, el afecto de don Luis Antonio. Porque los hombres también lloramos. Lloramos de felicidad, de emoción. ¿Ah? Alguien dijo, no, los hombres son machos, no tienen por qué llorar. No, señor. Aquí se muestra el agradecimiento, la emoción de parte de don Luis Antonio para con su familia, para con sus hijas, para las personas que han confiado en él, vuelvo a repetir, y quienes están, de alguna forma han hecho todo lo posible para conformar este hermoso regalo, esta linda celebración, esta fiesta, esta decoración, gracias a las personas que siempre acompañan a nuestro homenajeado. A continuación, vamos a escuchar también las palabras efusivas de felicitación por parte de su hija Katherine. Fuerte los aplausos para Katherine, mis amigos. Katherine, buenas noches. ¿Qué le dices a tu papito en esta oportunidad? Buenas noches con todos. Y primeramente quisiera agradecer a Dios por darme la oportunidad de quizás estar todos juntos aquí reunidos. Agradecer a mis amistades, a mis tíos, a mis primos, mi tía que venía de Chile, profesor. Todos sus familiares que están ustedes presentes, se han tomado un poquito de su tiempo y están aquí presentes. Bueno, papito, tú sabes que yo te quiero mucho, eres el amor de mi vida. Tú, mi mamá, mis hermanos son todo para mí. Bueno, son palabras que no quisiera tener. Muy bien. Entendemos, mi querida Katherine. Abraza fuerte a tu querido padre en esta noche, en su celebración, por su feliz aniversario, aniversario número 50 en el calendario. Aplauso para el homenajeado, a ver, para Luis Antonio. Escuchen esas palabras desde Luis Antonio. Esa es la estima, el aprecio de parte de las personas que han venido aquí para celebrar con usted. A ver, vamos ahora sí con el más jovencito. Ah, no va a hablar, no. Muy bien. Pensé que iba a decir algo chiquito, ¿no? Para su... A ver, el pequeñito, ¿no? ¿A qué dices a la papito Luis? A ver, dale el ejemplo ahí, dale grandecito. ¿Qué le dices, papito? Felicidades esta noche. Papito, felicidades esta noche. Muy bien, a ver. Este niño es un campeón, inteligente, ¿ah? ¿Eh? Inteligente, así como el abuelito. Muy bien, excelente, ¿no? Esos son los niños. Niños siempre escuchan y imitan lo bueno, lo mejor. Damas y caballeros, realmente todos estamos aquí contentos, disfrutando de este momento especial. Bien, luego vamos a hacer ya el brindis correspondiente con todos, pero mientras tanto, ahí nuestro amigo ingeniero de sonido nos va a acompañar ya con el baile aniversario, por favor, ¿sí? Para ya luego hacer el brindis correspondiente, mientras ya luego se van a servir las copitas, se van a servir ya el para hacer el brindis correspondiente, el brindis de honor, justamente hoy, alusivo a esta fecha, 25 de agosto, un día como hoy, vino a este mundo don Luis Antonio Olortegui Castillo para estar junto a su familia, para siempre ser líder en todo lo que se proponga. Bien, mis amigos, vamos en esta oportunidad entonces a invitar a los esposos para que se dirijan al centro de su residencia en esta oportunidad, y por lo cual, sí, unos metros más, ahí está, ahí nada más, ahí, perfecto. A ver, señoras y señores, distinguidos invitados, celebramos este 50 aniversario, hoy junto a la familia Olortegui Barreto. Felicidades, don Luis Antonio. Todo Florencia, todo Trujillo, la expectativa de este gran acontecimiento. Eso.
recién aplaudiendo y que iba el dueño del santo. Ahí está don Luis Antonio Olortiz Castillo, junto a su hermosa familia esta noche. Ahí feliz de la vida, junto al amor de su vida, su querida esposa, doña Elisa Barreto Guamán. Todas las felicitaciones se multiplican en esta noche especial. Luego ya se prepara su hija mayor, Mayori, para ingresar también a relevar a su querida madrecita. ¡Adelante, Mayori! Muy bien, gracias, hijito Elisa. Viene aquí a su punto de ubicación. Muy amable. Antonio y su hermosa familia hoy en su domicilio aquí en la 8 de octubre 1039 Florencia. Luego se prepara lista para ingresar Katherine a la pista de baile para también bailar junto a su querido padre. Gracias, Mayorín. Que sigan los aplausos, señores, que sigan los aplausos, no se detengan, no se detengan. Aplaudiendo, se corta el frío. Eso es. Hoy vemos a don Luis Antonio, viendo el carro del Boqui, luciéndolo en esta noche maravillosa, en esta noche especial, por su onomástico número 50. Muy bien, ahora sí, otra damita, por favor, ingresa a una damita allegada a la familia, puede ser alguna hermana, prima, sobrina. Venga, venga, por favor, con toda confianza, hoy estamos en familia, así que se permite todo, se permite todo. Gracias, Katherine, muchas gracias. Van a pasar todas las damitas, por favor, ¿eh? Las damitas que sienten aprecio, estima por don Luis Antonio. Aquí lo queremos ver. ¿Ah? Vamos a ver quiénes están siempre deseando lo mejor para el cumplimentado en esta noche. Gracias a la damita. Ahí está la damita. Es la que tiene buenos deseos de corazón. Muy bien, muy bien. Don Luis Antonio Olortiz Castillo. Felicidades. Bien. Siguiente, por favor. Ahí está nuestra simpática damita. Gracias. Muy amable. Y más adelante se arma la fiesta con lo mejor del ritmo. Siga pasando la siguiente damita, por favor. ¿Hay damitas aquí o no? ¿Ah? ¿O se están escondiendo? Muy bien. Pase, por favor, pase. Ahí está la amiguita. Ahí, detenga su copita. Detenga su copita, muy bien. Ok. Ya luego pasaremos al brindis, ¿ah? Luego pasaremos al brindis. Así que vayan ahí conservando la copita. Todavía no adelanten en tomarlo, ¿ah? Muy bien. Excelente, don Luis Antonio. El jefe de la familia. Hoy, botando la casa por la ventana, ¿ah? En su aniversario, en su natalicio, en su cumpleaños. Happy birthday to you, don Luis Antonio. Eso. Y las palmas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con las palmas? ¿Se cansaron? ¿Se cansaron?
No hay cariño para don Luis Antonio. ¿Qué pasó? Ajá. Siguiente damita, la que están por allá, la que están ahí cerca de la puerta, cerca de la puerta, a ver, venga por aquí, no se esconda. No se esconda, participe por favor. Así que no le sirve de nada esconderse, esconder las caritas, por favor. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga por aquí. Listo. A ver, sonriendo, sonriendo, don Luis Antonio. Muy bien, el cumpleañero está feliz, contento, lleno de vida. Muy bien, así tiene que ser. Muy bien, cuidado por su señora esposita. Bien, siguiente, siguiente damita. Vamos a la pista de baile. Siguiente, siguiente damita. Gracias, niñito. Aquí está el relevo. Gracias, nuestra damita, ¿eh? Muy amable. ¿Qué pasó con la música? ¿Ya le dio frío a la música? A ver. Aquí viene su querida suegrita, ¿no? Claro, es la segunda mamita de don Luis Antonio, por supuesto. Y él la quiere mucho. Uno dice, no, la suegra, no quiero, o sea, ni tenerla cerca, dice, ¿no? De lejos, no señor, a la señorita hay que quererlo, ¿ah? Hay que darle cariño, hay que entenderla. Y así se ha ganado el aprecio y el cariño de este gran caballero de buen corazón como es don Luis Antonio, que respeta y quiere a su suegrita. Muy bien, así es, ese es el cariño de Luis Antonio. Hombre de gran corazón, trabajador, sacrificado, preocupado por su familia. Un buen vecino y que todos ya conocen de él. Siguiente damita, a ver, ya para ir terminando, siguiente damita. ¿Alguien más? ¿Señito, no se anima? Venga, señito, para que tome para la foto, aunque sea, venga, venga. No se pierda este momento. Ahí mirando la cámara, sonriendo, sonriendo con el cumpleañero. Muchas felicidades a don Luis Antonio. Siguiente damita, ahí se va preparando el azañito. Deja todo para estar junto al homenajeado. Bien. Esa es importante la iniciativa de parte de nuestras invitadas. Estamos de fiesta aquí en la FM. Hoy en el domicilio de la familia. Honor de Guibarreto, honor de Guibarreto esta noche. Siguiente, por favor. Aquí está la siguiente damita, se está acomodando ahí las botas. Ajá, muy bien, excelente. Así queríamos verla, nuestra amiguita, junto a nuestro cumpleañero, don Luis Antonio. Felicidades, happy birthday to you, don Luis Antonio. Siempre Dios bendiga a su familia en todo momento, bendiga sus éxitos, su profesión, su calidad humana de persona. A ver, las amitas que están ahí, ahí ya se va acercando una señorita. Por fin se decidió, por fin se animó. ¿Ah? Así tiene que ser, así tiene que ser la amiguita. La gente de Florencia definitivamente son participativas, ¿verdad? De todas maneras, así son ellas. Chicas, ¿ah? Siempre disponibles de todo. A ver, vamos, vamos, siguiente damita, siguiente damita. Gracias, señorito, gracias. Ahí está preparando la amiguita y el retorno se animó, ¿ah? Ok. Y que viva el daño al santo. Ahí está don Luis Antonio. Ya viene lo mejor de la fiesta, lo mejor del ritmo más adelante. Estamos filmando, fotografiando este gran acontecimiento, señores. ¿Alguien más, por favor? ¿Una damita más? A ver, venga, señorita. Rapidita nomás. Gracias, damita, gracias. Ese es el cariño, el aprecio hacia el cumpleañero. En esta noche, celebrando su aniversario número 50.
Muy bien. Ahí rematamos. Muy bien, fuerte los aplausos, por favor, para Luis Antonio. Viene por aquí Luis Antonio nuevamente al punto de inicio. Muy bien. A ver, ¿qué se merece? No hay cariño en esta sala. Muy bien. Ya, luego, yo sé que algunos no están aplaudiendo de forma total porque están en la copita, entendible, ya. Pero ya después vamos a hacer tres hurras por el cumpleañero, luego del brindis, ¿ah? Así que nos preparamos para eso. Vamos a continuación, damas y caballeros, a hacer el brindis de honor. Ya todos tienen la copita, alguien está faltando. Después el caballero levantó la mano, ¿sí? Ahí faltaba la damita, ¿ves? Ya, ahí salió a bailar, ¿sí? Muchas gracias, el caballero también. Y eso, ya sobrado, ¿no? Sobrado, ¿no? Copas, ¿no? Sobrado, mire. Ya, ni modo, eso queda para más adelante, claro, ese para la repechaje, ¿no? Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Para otro brindis más adelante. Damas y caballeros, ya saben, este es el homenaje que estamos realizando en esta noche a don Luis Antonio, jefe de familia. Hoy junto a su esposita, su adorada esposa, sus hijas, hija mayor, y por supuesto también al jovencito, todo lo que conforman esta hermosa familia. Quiero pedirle por favor que se pongan de pie para honrar este momento significativo en el cual la hija mayor hará el brindis correspondiente en honor a su padre en esta noche, en esta oportunidad por sus 50 años. Mayuri, adelante, por favor. Quiero hacer un brindis en nombre de mi señor padre por sus 50 años y que Dios me permita a seguir a su lado por pasar muchos años más junto a él. Salud. Salud, señores. Salud con todos. Salud con todos, salud con todos. Gracias, Mayori. Saludos, Luis Antonio. Ya está deseado. Claro, no era para mí, no, Luis Antonio. Terminado cansadito, ¿ah? ¿Eh? Lógico. Más bien merece otra copita, ¿no? Otra copita, sí, para que se refresque. Claro. Qué tal esfuerzo que ha hecho también, ¿ah? ¿Eh? Cualquiera no baila tanto tiempo. Así es. Se merece el caballero. No, sí. A ver, el amigo, no toma ese abstemio, o... bueno. No, Enrique. ¿Sí? Allá. Ahí tiene su copita, madre. Estaba ahí. Estaba guardadita la copa. Ahí está guardadita. Muy bien. El problema es que no puede brindar con su agua mineral, no sé. A ver. En fin. Salud, señores. A ver, yo también voy a hacer un brindis por el caballero ilustre, don Luis Antonio, y quiero pedirme lo mejor de los éxitos. Mis felicitaciones, amigo propio, don Luis Antonio. Éxitos en su familia. Les recuerdo que tienen todavía más años por recorrer. Que vengan más cumpleaños más adelante. Que Dios los siga bendiciendo. Y ya saben, siempre hay que poner en primer lugar a Dios, luego a su familia. ¿Ok? Así, efectivamente. Hay que trabajar duro y parejo para sacar adelante a los hijos y también ser una excelente persona para con los demás, con los vecinos, con sus compañeros de trabajo, en fin. Y también dando ese cariño, prodigando esa protección a su hermoso nietecito. ¿Bien? Eso es importante. Muy bien. Están llegando invitados, ¿no? Están llegando hoy el grupazo rítmico. Ay, ay, ay. Bien, vienen en vivo uniformados, muchachos, ¿verdad? Muy bien, pueden tomar asiento y ya saben. Vamos a brindar con el homenajeado. Salud nuevamente por su copa doble. Copa doble. Sí. Unas palabritas del amigo, ¿sí? ¿Su nombre? Javier. Javier. Docente de mis niñas. Ah, sí. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Es un honor conocerlo, profesor, ¿ah? ¿Eh? A ver, adelante, por favor, para que dé unas palabritas aquí. Venga por aquí, profesor. ¿Eh? Javier. El amigo Javier, profesor Javier. Fuerte los aplausos para el profesor Javier. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por tenerlo aquí. Ya se imaginará el enorme aprecio, cariño que tienen a ser homenajeado. ¿Qué le dice usted a don Luis Antonio? Bueno, ante todo, tenga usted muy buenas noches. En primer lugar, agradecer a Dios por la salud que nos concede a cada uno de nosotros. Quiero agradecer acá a la familia que
la consideración y el autoestima que ellos han tenido de invitarme para estar presente acá en el cumpleaños de 50 años. Señor Manotti, quiero desearle muchos años más de vida. Sabemos que el tiempo de trabajo que yo he tenido dentro de la institución Túpac Amaru II, realmente eso lo dicen ustedes. Solamente me queda decirle que Dios le conceda muchos años de vida. 50 años de experiencia, 50 años, ¿por qué no decir bodas de oro? Porque lamentablemente es así. 50 años de experiencia, de inculcar valores, de inculcar muchas enseñanzas para su familia. Y es para mí agradecerle a usted el tiempo que, bueno, hemos compartido dentro de aulas, y como ser presidente también de Comité de Habla, usted dejó también muchos logros dentro de ello. Y es por ello agradecerle a usted, a su digna familia, gente que son recuerdos inolvidables. Y agradecer también acá a los presentes por concurrir acá en esta fecha muy inolvidable que es el cumpleaños de 50 años, y valorar el cariño y la autoestima que se tiene hacia usted, señor Olorti. Espero que Dios siempre le conceda muchos años más de vida, que siga cultivando ese cariño, ese amor, esos valores que usted ha brindado a su familia, no solamente a ellos, también a todas las personas que, bueno, usted brindó ese cariño. Esperamos que siga adelante, que Dios siempre le dé muchos años más de vida. Y felicitaciones a ustedes, Mariori, felicitaciones, porque este cariño se demuestra en vida. Este aprecio, este amor, se demuestra en vida. Y para mí es una alegría de reencontrarnos, y espero que continúe ese cariño, ese ramo de amor, de cariño, de autoestima hacia tus seres queridos. Muchas bendiciones y gracias. Feliz cumpleaños. Fuerte los aplausos para el profesor Javier, un excelente docente de la institución educativa Túpac Amaru II aquí en Florencia de Mora. Excelentes palabras, profesor, y yo resalto esas frases que dice el profesor, ¿no? Todo homenaje, toda celebración se hace en vida, y ese cariño se retribuye en vida, ¿no? Pero siempre emulando los buenos principios, siguiendo el ejemplo que don Luis Antonio, ¿no?, ha enseñado a su familia, ¿no? Porque él como educador, ¿no?, ha pasado por la institución Túpac Amaru, tiene pues un historial, una trayectoria dentro de su carrera de docente. Él es formador de nuevos ciudadanos, y por qué no pues tener una hermosa familia basada en los principios, y eso es importante, ¿no?, los valores, hay que tenerlo muy en cuenta eso. Frente a todas estas muestras de cariño y aprecio, queremos escuchar las palabras de nuestro homenajeado. Fuerte los aplausos para don Luis Antonio Olortegui Castillo. Don Luis Antonio, ¿qué nos tiene que decir en esta noche? Felicidades. Gracias. Bueno, ante todo, agradecer a Dios mediante que nos da estos momentos tan preciosos de compartir. A las seres que están acá presentes, su tiempo que nos da también, nos regalan ese momento tan preciado para estar acá. Y a la vez también decirle a mis hijos, esposa, ¿cómo es la vida de uno? Son
momentos encontrados, me disculpo un momento, agradecer mucho. Y esto es un camino que no lleva mucho a recorrer. Hoy en día, nos vemos así, mañana lo sabemos. Pero siempre digo, unión. Unión entre ustedes, para ustedes mismos, su madre. Y bueno, dice la palabra, amor, haré de ti. Por ser, dice como en broma, aguantas todo. Mi compañera, mi bastón. Y siempre en mi vida, usted siempre es esa familia. Unida, a ver tras pies, va a haber tropezones en la vida que siempre lo hay. Pero siempre todos unidos, adelante. Comidas para adelante nada más. Agradezco mucho este homenaje que me dan. Pero, y a la vez también a todas las personas invitados, su presencia. Y Dios quiera que, como dice el Señor, estemos más tiempo de vida para vernos, encontrarnos, reírnos. Eso nada más les pido y agradezco mucho por su presencia. Nuevamente, mis felicitaciones. Muchas bendiciones de parte del Divino Hacedor para su linda familia, don Luis Antonio Olorte y Castillo. Muy bien, ahora sí, queremos que don Luis Antonio tome asiento, descanse un poquito, por favor, en su sillón de rey. Ya, la familia, un momentito también, hace una pausa, brevemente se retira. A continuación, queremos que familiares y amigos pasen por aquí para que se tomen las fotos del recuerdo, le manifiesten sus buenos deseos, le hagan llegar sus abrazos y, ¿por qué no?, su presente para el homenajeado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, antes de ello, pido tres urnas para el dueño del santo. ¡Hijit! 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 Una más para que siempre lo lleven de su recuerdo. ¡Hijit! Muy bien, felicidades, don Luis Antonio. ¡Felices 50 aniversario! Muy bien. Música variadita, ya saben, así que todos, todas las damitas se apuntan, ¿eh?, para... Sí, con muchísimo cariño, el día de esa tremenda sorpresa para el señor Luis Antonio, y no podemos decir, lo recibimos de esta manera. Palmitas, a ver, para Antonio.
fuerte las palmas para Antonio. ¡Azteca! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos los presentes. Quiero pedir, por favor, nuevamente fuerte, a ver las palmitas para Antonio. ¿Dónde están esas palmas para Antonio? ¡Qué guapo se ve Antonio ahí con su sombrero! El rey es Antonio el día de hoy. Muy buenas noches, señor Antonio. Le saluda Mario Trujillo Azteca. En esta oportunidad estamos muy contentos y felices de estar aquí para celebrar el día de su cumpleaños. Esta sea de su agrado. Es de parte, me dice, de sus hijas y de su amada esposa, para las cuales pido por favor fuerte las palmas. ¿Dónde están? A ver, que pasen por aquí, guapas, ellas modelando, a ver. Muy bien. Sí, esta sorpresa de parte de ellas, con mucho amor en este día tan especial. Yo sé que son las mujeres de su vida, ¿cierto? Por eso yo quiero pedir, por favor, no sé si su esposa tiene unas palabras para Antonio el día de hoy. Sí, muy bien, fuerte las palmas para ella. Mirándola a los ojos, dígale lo que siente el día de hoy por él. Muy bien, fuerte las palmas entonces, a ver. Hace un momento hemos dado una ceremonia. Bueno, como le digo, para mí mi papá es el amor de mi vida. Mi mamá es una persona bien maravillosa, igualmente mi papá. Tengo el cariño de mis hermanos, somos una familia bien unida y por eso quizás hemos hecho este pequeño ciclo. Quería que sea sorpresa, pero bueno, no se dio y aquí estamos todos reunidos, todos los presentes y todas las personas que estén mi papá están aquí. Y yo quiero decirte, papá, que feliz cumpleaños, que hoy siempre estás en mi vida y en mi corazón. Muy bien, qué lindo, fuerte las palmas. Claro que sí, y hoy día es un día de alegría, ¿cierto? Un día de felicidad. Vamos a celebrar junto con Antonio. Quitémosle el sombrerito, por favor, porque pesa y no queremos que se lastime Antonio. Muy bien, querida esposa del señor Antonio, pase por favor a la pista de baile con su rey. Vamos a desearle todos juntos felicidades aquí para que todos admiren su amor bonito. Así, vamos a desearle todos felicidades y acompañamos con las palmas. Vamos a bailar el día de hoy. Sí, dos. Muy bien, y acompañamos con las palmitas. Le decíamos así juntos, Antonio, felicidades. ¡Eso! ¿Y dónde están las palmas? ¡Así! ¡Qué lindo! Venimos todos hasta aquí para expresar nuestro amor, para desearte lo mejor y abrazarte con calor. Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical que lleva todo el corazón en tu cantar. Felicidades, felicidades, felicidades en este día. Felicidades, felicidades, Dios te bendiga toda la vida. Eso, muy bien. ¡Lo máximo, vamos! Y seguimos gozando, bien, que sí, no me ha hecho tu vida azteca. ¡Qué lindo! Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso, que tu santo a bailar, por favor, con Antonio.
bailar así. Aquí está mi gallo de oro, regalo de los valientes. Al mirar a los valientes es que tiene que ganar. Al tirar en sus navajas le da por matar a guiar. Es Lorenzo Benavides, para mí el mejor gallero. Mi cariño por entero le entregué sin condición. Y al jugar que se juegue donde quiera, a los pies de un espolón, aquí está mi gallo de oro, dispuesto a rifar a su suerte, al culi que por valiente le quité lo fanfarrón. Aquí está mi gallo. Así, hey, hey, hey. A ver, seguimos saliendo a bailar, por favor, ¿dónde están las chicas? Así.
besito, besito. Un besito, un besito, un besito. Muy bien, qué lindo. Ahora sí. No se preocupen que después vamos a seguir bailando y gozando, claro que sí, el día de hoy. Pero quiero invitar por favor a sus dos hermosas hijas al lado de su papito. Si es que podemos, por favor, por favor. Y sus princesas al lado de usted. Esta canción nos han pedido ellas interpretar el día de hoy para usted con mucho amor. Y dice así. Me parece, ¿verdad, Antonio? Está muy feliz. ¿Se esperaba ese regalo, don Antonio? Se esperaba más seguramente, ¿verdad, Antonio? Pero estamos muy contentos de poderlo acompañar hoy día en la celebración de sus 22 años, me dicen, ¿verdad, Antonio, que está cumpliendo? 22 añitos, por favor.
a las invitadas me la saco, no mentira. Por favor, queremos que la siguiente canción, los dos, Elisa, al medio, por favor, con Antonio. ¿Cuánto tiempo juntos, don Antonio? 29 años. 29 años, lo bueno que lo dijo contento, feliz, 29 años. O Elisa, que veo el amor, maestro. Hola. Un clásico del repertorio mariachero, una hermosa canción del gran Pedro Infante, queremos dedicárselo, que lo baile de Tito, maestro. ¡Gracias!
Hey!
Gracias. Y las palmas, eso. Eso.